Lea en esta edición de Semanario Universidad una entrevista con el candidato presidencial del Partido Acción Ciudadana en la que repasa los que serían sus principales retos en caso de un eventual gobierno suyo. Además, el Partido Liberación Nacional se plantea la necesidad de un congreso ideológico tras la elección del 6 de abril. Y también puede leer una entrevista con el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la que hace una defensa y enfatiza la necesidad de proteger la autonomía universitaria y de defender a las universidades de las fuerzas del mercado. Y además, lea acerca de la exposición que los profesores de escultura de la Escuela de Artes Plásticas acaban de inaugurar en esa casa de estudios.